Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las demás filtraciones que tenemos del último mantenimiento. Y bueno, las voy a ordenar por fechas en las que deberían de estar saliendo. Obviamente algunas no sabemos exactamente de dónde va a salir cierta carta, pero de todas maneras, por inferencia, podemos ponerla más o menos. Entonces, lo primero que se nos viene al juego va a ser el evento de la guía de turismo, que va a empezar justamente en unas horas, esta misma noche. No sabemos si nos va a dar una carta nueva, no sabemos si nos van a dar otra copia de Beta, el guerrero electromagnético, ya que, pues bueno, ya saben que va a salir más soporte guerrero magnético, entonces tal vez nos den una copia de eso. Pero también hay una carta que no sabemos dónde vaya a salir. Entonces, de una vez la voy a poner como si fuera a salir aquí. En mi opinión, creo que más bien va a ser para el Duel Quest, la mazmorra. Entonces, si no sale en Bingo, va a salir en la mazmorra esta carta. Espíritus de Sincronía. Selecciona un monstruo sincro en tu cementerio y remuévelo del juego. Si todos los monstruos que fueron usados para la invocación de Sincronía de ese monstruo están en tu cementerio, puedes convocarlos de modo especial a tu lado del campo. Ok, la verdad es que sí está buena esta carta porque, oye, lo remueves del cementerio al sincro, así que no hay tanto problema. No es como que, ah, sí, lo tienes que remover del campo. No, lo remueves del cementerio, se regresan los monstruos que usaste para hacer la sincronía, puedes volver a hacer la sincronía y sacar una segunda copia del mismo monstruo. Entonces, es un buen soporte para los decks sincros. Como dije, no sabemos si lo va a dar la guía turista o si lo van a dar en la mazmorra. Yo infiero que va a ser más bien para la mazmorra. Pero bueno, aparte de eso, tenemos que ya está el tablero de la mazmorra. Precisamente ya es con la escala del milenio, que fue la que nos dieron las fundas hace tiempo. Este evento creo que está para finales del mes, entonces todavía hace falta un poquito. Creo que hacen falta como semana y media para que salga esto, entonces ahí lo veremos. Luego tenemos la mini caja. Ya hablé un poco de las cartas que vienen, bueno, de las cartas que inferimos que sí o sí van a salir debido a este banner, ya que es lo único que tenemos dentro del juego. No están todas las cartas, así que hay que esperar todavía. En el momento que haya otro pequeño mantenimiento, seguramente va a estar todas las cartas de esta caja. Y en ese momento yo les estaré llegando la información. Recuerden activar la campana para los que ya están suscritos para no perderse de ese video cuando salga. O también en las redes sociales, ahí apenas sepa de algo, les voy a estar comentando. Pero bueno, enlaces en la descripción. Luego de eso tenemos el evento de Pegasus. Esto ya es oficialmente para finales de junio. Finales de junio para Konami ya va a empezar en 10 días. Entonces, aquí ya sabemos cuáles son las cartas más significativas del evento. Son el Ciberdragón, más copias de la Elfa Géminis. Y para los que no tienen el Toon para el Dragon, pues ahí van a poderlo obtener sin necesidad de gastar tickets. Y bueno, para los que pregunten, oye, ¿va a traer nuevas cosas? No, estas cartas son las más importantes. Entonces, no va a traer ninguna nueva cosa más que el Ciberdragón y ya. Lo que sí es que hay tres nuevas cartas agregadas al juego, pero es obvio que estas son para que use Pegasus para cuando nos enfrentemos a él. No voy a hablar tanto de ellas porque pues, no nos las van a dar, pero aquí se las pongo para que ustedes vean los nombres y las busquen. En todo caso, quieran ver qué es lo que hacen y para empezar a armarse sus decks de farmeos, porque creo que estas van a ser las más poderosas que va a tener. Bueno, aparte de la fusión de despojo. Y el despojo mismo. Bueno, renunciado, perdón. Siempre digo despojo porque es así como le llamaban en el anime. Pero bueno, es renunciado. Renunciado y la fusión de renunciado. Luego tenemos que Tristan Taylor va a ser agregado al portal. Eso quiere decir que ya no va a volver a salir en el evento de RPG. Tal vez signifique también que ya no volvamos a tener el evento de RPG para los que se quejaban de eso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen después. Después de eso tenemos las recompensas del PvP de julio. Muchas cartas son cartas que dio Supertea, entonces esas no las voy a mencionar, solo voy a mencionar las nuevas cartas. La primera es una carta R, es una carta vanilla, así que pues la estoy poniendo de esta forma, como si fuera el anime. 2300 de ataque, 3000 de defensa, creo que tiene 7 estrellas, no estoy muy seguro, pero bueno. La verdad no es la gran cosa, pero quise ponerla así porque está padre el dibujo, así que disfrútenlo. Y la carta SR nueva, Pío Pío Pío. Es un monstruo de volteo y dice, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo cantante de nivel 5 o mayor. Ahora, obviamente, aquí luego, luego la gente ya se da cuenta de a qué monstruo está refiriendo esta carta. Se refiere al Cocodudledu o Cocoroco en español, ya que pues bueno, es un pollo.
y tiene a los hamster ahí al lado. Entonces es obvio que es como la preevolución del Cocoroco, ¿no? Entonces luego piensas en que puedes sacar a eso, pero también estuve investigando qué otras cartas puedes sacar. Y bueno, aquí tengo todos los cantantes que son de nivel 5 para arriba. No sé por qué me pusieron estos sincros, si no son cantantes, pero bueno. El primero es Cocoroco, obviamente. También tenemos al Sincrón Desenfunde Veloz. También tenemos a otras cosas que son pues de otros arquetipos, Chatarra, entre otros. Y bueno, lo primero que pensé es de que, oye, puedes aprovechar y convocar algo muy grande. Lo más grande que tenemos creo que es este monstruo, el Emisario del Pandemonio, de 2600 de ataque. Entonces, pues así puedes sacar un monstruo decente, o sea, con ataque y defensa decente, por un solo efecto de volteo. Entonces, estaría bien, por lo menos con eso, y aparte tienes para hacer tu sincronía. Pero bueno, ahí les estoy dando unas cuantas opciones que tenemos por el momento dentro del juego. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a algo un poco más interesante, que son las habilidades que va a traer Kiryu cuando lo tengamos. Lo más seguro es que dos de esas habilidades sean para cuando subamos de nivel, o sea, siempre nos traen tres, pero una siempre es genérica, o si no es que dos. Y otras dos, o incluso tres, sean habilidades que tengamos que farmear. Y bueno, aquí hay seis habilidades, por lo tanto, posiblemente una de ellas se la guarden para después, o si no es que dos de ellas. Pero bueno, esas habilidades le dan buen soporte para el deck de los Infernity y harán un poco más jugable a los inmortales terrestres. Así que se me hacen muy buenas para lo que son estos personajes de los Dark Signers. Pero bueno, empecemos con las habilidades que tiene para los inmortales terrestres. La primera es Ofrendas al Inmortal. Revela de 1 a 3 inmortales terrestres en tu mano. Luego juega tokens ceremoniales igual al número de cartas que revelaste. No puedes convocar de modo normal o especial monstruos excepto inmortales terrestres en el turno en que activaste esta habilidad. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Ahora, si se fijan, dice revela de 1 a 3 inmortales terrestres. Eso quiere decir que sí vamos a tener más inmortales terrestres. Yo creo que lo que va a pasar es que ahorita Kiryu en su deck inicial nos va a dar un solo inmortal terrestre, pero que cuando salgan los demás Dark Signers, ahí es donde vamos a tener la oportunidad de ya tener más cartas para poder usar esta habilidad de una forma más efectiva. La otra habilidad es Caridad Inmortal. Dice, puede ser usado si controlas a un inmortal terrestre. Coloca un Airbound Whirlwind, Airbound Wave o Roar of the Airbound desde fuera del deck. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Ok, ahorita vamos a ver qué es lo que hacen estas tres cartas. La primera es Airbound Whirlwind. Actívalo solamente mientras controles un monstruo Airbound Inmortal boca arriba. Destruye todas las cartas de magia y trampa que controle tu oponente. Una carta muy buena, la verdad. Supongo que esta es la que vamos a querer que más salga. El único problema es convocar primero al Inmortal Terrestre, ¿verdad? Pero una vez que lo convocas ya puedes tener esta cosa y la verdad es que está muy bien. Y lo mejor es que su condición de activación pues ya la cumpliste porque pues para activar la habilidad tuviste que tener ya un inmortal en el campo. Luego la siguiente es el Wave. Es una carta de contraefecto y dice, actívalo solamente si controlas un Airbound en el campo boca arriba. Lo mismo, ya lo cumplimos. Niega la activación de una carta de magia o trampa que controle tu oponente y destrúyelo. Ok, muy buena también. Y además puedes negar una carta, pero está perfecto porque es una carta de contraefecto. Casi nadie se espera cartas de contraefecto. Y la última carta, Roar of the Airbound. Es una carta de trampa continua. Dice, una vez por turno, cuando un monstruo de tu oponente declara un ataque, si el ataque del monstruo atacante es menor que el inmortal terrestre boca arriba que controles, destruye el monstruo atacante e inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque del monstruo destruido. Oh, oh. O sea, básicamente, si tu inmortal terrestre tiene mucho ataque y te quieren destruir otra cosa, o te quieren atacar directamente, con esta carta se destruye ese monstruo y, pues bueno, le vas a empezar a hacer daño. Ahora pasemos a las habilidades de los Infernity. La primera es Fleeting Hand. Regresa de 1 a 3 cartas de tu mano al deck. Luego aplica uno de los siguientes efectos dependiendo del número de cartas que regresaste. Si fue una carta, coloca un Archfiend Infernity al tope de tu deck desde fuera del deck. Si
Fueron dos cartas, juega una carta de Infernity Necromancer desde afuera del deck. Y si fueron tres cartas, juega un Infernity Launcher boca arriba desde afuera del deck. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Ok, vamos a ver las tres cartas. La primera es Infernity Archfiend, monstruo de 1800 de ataque, 4 estrellas. Cuando tú robas esta carta, excepto durante el Damage Step, si no tienes cartas en la mano, puedes revelarla y convocarla especialmente. Cuando esta carta es convocada especialmente, puedes añadir una carta Infernity desde el deck a tu mano. No debes de tener cartas para poder activar este efecto. Entonces, esta es la razón por la que la habilidad, cuando era de 1, lo ponía hasta el tope del deck, para que puedas activar precisamente el efecto de esta carta. Lo único malo es que va a ser un poco lento. Porque, oye, en tu turno la activas, tiras una carta y bueno, ya tienes este para tu siguiente turno. Y supondría yo que ya colocaste tu jugada para sobrevivir un turno en ese momento. La siguiente es Infernity Necromancer, monstruo de 3 estrellas, 2000 de defensa. Dice, cuando esta carta es convocada de modo normal, es cambiada a posición de defensa. Si no tienes cartas en tu mano, esta carta gana el siguiente efecto. Una vez por turno puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Infernity desde el cementerio. Está perfecto porque así ya puedes empezar a revivir. Lo único es que ya debes de tener un cementerio para cuando tengas a este güey. Entonces no sería algo bueno como para iniciar. Pero la última carta, Infernity Launcher, esta sí puede ser una buena carta para poder iniciar. Dice, una vez por turno puedes enviar un monstruo Infernity desde tu mano a tu cementerio. Aquí sí podemos tener algo porque, oye, si activo la habilidad, regreso tres cartas, me quedo con una. Sale esta cosa, me quedé con un Infernity, activo esta cosa y lo envío al cementerio. Y luego dice, si no tienes cartas en tu mano, puedes mandar esta carta desde el campo al cementerio para seleccionar hasta dos monstruos Infernities en tu cementerio y convocarlos de modo especial. O sea, básicamente ya tienes una invocación especial de un monstruo con esto. Lo único malo es que ya no vas a tener nada en la mano, pero pues es precisamente lo que quieren los Infernities. Así que, pues puede ser que sea esta la mejorcita de todas. Si no, yo creo que va a ser el de uno nada más. O sea, colocar toda tu jugada, regresar nada más una carta, quedarte sin nada y ahora sí ya tienes tu siguiente jugada. Pero bueno, regresando a las habilidades, luego hay una habilidad que no tiene nombre todavía, pero dice, puede ser usado en tu segundo turno. Descarta hasta dos cartas de tu mano. Luego manda monstruos Infernity de tu deck a tu cementerio igual al número de cartas que descartaste. Si no tienes cartas en tu mano, incrementa el ataque y la defensa de todos los monstruos Infernities que controles en 400. Ok, esta es una buena habilidad porque está creando cementerio. No nada más te hace tú dos cartas, sino que también puedes enviar otras dos cartas. Entonces está perfecto para quedarte sin mano precisamente. Y la última habilidad, maravilla de una carta. Tu mano inicial se convierte en una sola carta. Durante el duelo, los robos normales en tu draw phase se convierten en dos cartas. O sea, en lugar de robar nada más una sola carta, vas a robar dos cartas. Esta habilidad está para los Infernities no le veo tanto uso, porque oye, si estás robando dos cartas, tal vez eso te complique a la hora de hacer jugadas, porque pues te va a ser más difícil quedarte sin mano otra vez. Pero bueno, dependerá mucho. Lo que sí se me ocurrió fue de que, oye, una sola carta, si me mandan al vagabundo de una sola carta, puedo usar esta habilidad y con eso, pues de todas maneras voy a tener una sola carta, no hay ningún problema. Y voy a empezar a robar dos cartas en mis draw phase, así que, pues bueno, una utilidad que tiene esta habilidad. Y por último, la última habilidad, Speed Spell Acceleration. Dice, puede ser usado removiendo contadores de velocidad. Efectos varían dependiendo de cuántos contadores de velocidad sean removidos. Esto obviamente es para los duelos turbo, los turboduelos. No sé si esta sea la habilidad que no nos vayan a dar, o tal vez sí nos lo den, así como Lumis y Umbra tiene una habilidad exclusiva que es para eventos tag. Tal vez esta habilidad sea exclusiva para eventos de turboduelos. Pero bueno, eso significaría que tal vez en un futuro vayamos a tener eventos de turboduelos en el PvP como duelos especiales. Eso sí lo veo más factible que los duelos tag, ya que simplemente es una regla extra que pueden meter y listo. Entonces sí podría ser que esta habilidad llegara al juego. Pero bueno, esas son todas las habilidades que tenemos hasta el momento. Díganme ustedes en los comentarios cuál creen que nos vayan a dar. Yo la verdad presiento que nos van a dar todas, excepto ya sea la que no tiene nombre o la de maravilla de una sola carta.
Pero bueno, ahí los estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. También no olviden compartir este video, porque si a ustedes les gustó, puede que a sus amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.